mi nombre es Juan Carlos Silva y hoy nos encontramos en las instalaciones del Centro Comercial Boleita Center, lugar donde se estará llevando a cabo nuestro evento de fin de año, el Christmas Celebration. Acompáñame a disfrutar de todas las incidencias del día de hoy. Ahora nos encontramos en las instalaciones de la tienda Cocoa Beach, junto con Andrea Torres, encargada de la tienda. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo te sientes de que la marca participe en el evento del día de hoy? Bueno, me parece muy excelente porque así nos dan publicidad y nos promocionan nuestros trajes de baño. Cuéntanos, Andrea, ¿qué se puede conseguir en la tienda Cocoa Beach? Bueno, tenemos variedades, calzados, traje de baños enteros, pareos, faldas, sombreros, accesorios de ciudad y de playa. También tenemos otras marcas que promocionamos como Iliana Bonet, una marca que se llama Anasud y la marca reconocida de la tienda que se llama Austral. Y dime, Andrea, ¿cuáles son las redes sociales para que todo el mundo pueda dar a conocer las prendas de esta tienda? Nos pueden conseguir en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba Cocoa Beach con K. Muchas gracias. Ahora, acompáñame a conocer un poco más de cerca a las modelos del día de hoy. Me siento muy feliz, muy emocionada, un poco nerviosa, pero sé que me va a salir todo muy bien. Gracias. Me siento muy contenta ya que es el evento de fin de año y estoy un poco nerviosa, pero ahí vamos. Bueno, yo estoy un poco nerviosa, pero a la vez muy feliz por esta gran experiencia que me brinda Belanca. Y cuéntame, ¿cuáles son sus nombres? Cristian Ortega. Isis Machado. Miguel Marcano. ¿Y cómo se siente de participar de la actividad de fin de año de Belanca? Feliz, orgulloso, emocionado. Orgullosa, bella, emocionada, contenta de estar aquí. La verdad, privilegiado. Muchas personas tienen el sueño de cumplir lo que es modelar, montarse en una pasarela, y me siento privilegiado y orgulloso de poder estar cumpliendo ese sueño. Muchas gracias. Súper emocionada porque al fin llegó este evento tan esperado en el año. Nerviosa y motivada. Me siento feliz y pues un poco con nervios, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, que estoy muy feliz por este evento es muy bonito y estoy feliz porque estamos vestidas de Navidad. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Demora López y estoy súper contenta de estar aquí con todos mis compañeras disfrutando del año 2016 y que tengan un próspero año. Buenas tardes, yo estoy muy feliz porque salí de vacaciones y este es mi primer evento de Navidad. Gracias. Muchas gracias. Kenny. Victoria. Samantha. Noemi. ¿Y cómo se sienten de participar de la actividad de hoy? Muy feliz porque nos van a poder ver mucha gente y vamos a poder tener menos miedo. Me siento muy feliz porque podemos representar a Belancaza. Lo que siento de estar aquí en este momento, me siento muy feliz porque va a participar con mis compañeras. Gracias. Es como un sueño, pero es que a mí me encantan los desfiles mucho y espero que salga todo bien. Gracias. Mi nombre es Mayolaine Mata. Daylin Bolívar. Kelly Pérez. Dani Sumel Paredes. ¿Y cómo se siente de participar del evento de hoy? Bueno, yo me siento muy contenta, muy emocionada para que comience el evento, aquí compartiendo con mis compañeras. Muy emocionada porque comience el evento y por un feliz año nuevo. Me siento muy emocionada en estar una vez más en un evento de Belancazar. Gracias. Bueno, muy feliz porque en este momento siento una gran felicidad por estar con mis compañeras y disfrutar de este evento de Navidad. Nairobi López. Yasmari Molina. Kilari Flores. Francely Serpa.
Evelyn Toro. Bueno, realmente muy feliz porque es el último evento. Estamos finalizando el año y es muy grato para mí que se realice este evento tan importante. Bueno, primero me siento muy feliz por participar en el evento de fin de año de Belalcázar, ya que formamos parte de la academia y estoy muy contenta. Bueno, me siento muy feliz y a la vez orgullosa porque sé que estaré dando lo mejor de mí. Me siento muy feliz porque sé que es algo único y gracias a Belalcázar. De verdad que me siento feliz, pero también nerviosa por cómo está todo, pues. Pero muy agradecida con Belalcázar por hacerme participar en este evento tan importante. Dime, Alison, ¿cómo te sientes al ser la única graduando en el Christmas Celebration 2017? Me siento súper emocionada y a la vez triste porque no me voy a poder graduar con mi grupo, con el que crecí en la academia, pero sé que ellas me van a apoyar y hoy unas me van a modelar la tesis. Me voy al país, no, mi familia no pudo venir, pero este es otro escalón que voy subiendo y estoy, de verdad, muy emocionada. A la Academia Belalcázar y a sus profesores por abrirme sus puertas y enseñarme todos sus conocimientos. Y también quiero agradecerle al grupo con quien crecí en la academia por regalarme su amistad y confiar en mí. Y aunque no me gradué con ellas, las tendré siempre en mi corazón. Y sin más nada que decir, les presento mi tesis. Fashion Merry Christmas. Gracias. Bueno, muy feliz, contenta y emocionada porque soy nueva en la academia y tuve la oportunidad de participar en el Crisma y muy agradecida con todo lo que la academia me ha brindado y emocionada por estar aquí en el evento. Muchas gracias. Ahora me encuentro con una parte del grupo de chicas de modelos de Belalcázar Boleita Center. Dime su nombre. Amelia Ramírez. Ariadni Puertas. Mariana Herrera. ¿Cómo se sienten de participar de la actividad de hoy? Bueno, yo me siento entusiasmada y al mismo tiempo un poco nerviosa, ya que es mi primer evento y no sé, quiero ver cómo me desenvuelvo y cómo es esta experiencia. Estaba un poco nerviosa, pero feliz por participar con Belalcázar aquí. Gracias. Bueno, yo me siento un poco nerviosa, ya que es mi primer evento en tal. Y bueno, espero que nos vaya súper bien. Muchas gracias. Gracias.